Ahora comienza El Mundo al Instante. Las noticias que acontecen en los cinco continentes. En el aire ya, El Mundo al Instante. Noticias. Buenos días familia. Un saludo caluroso desde la ciudad de Nueva York. Una temperatura bien agradable. El sol está afuera. Bien bonito el día de hoy, viernes 17 de mayo del 2019. Iniciamos el programa de este día. Buenos días, doctor Balcácer. Buenos días, Bolívar. Buenos días, América. Buenos días, el Caribe. Aquí, noticias al instante. En breve daremos a conocer los titulares en República Dominicana. Adelante. Bien, buenos días a Ramiro Guzmán, que ya hace su entrada a la plataforma. Noris Lora, buenos días, Noris. Anailda Vargas, gracias por acompañarnos. Buenos días al Macho Pereira, Teresa López, José Peinoa, el Príncipe Peinoa, buenos días. Para todos, Ramiro Guzmán, muy buenos días. Gracias por acompañarnos, Ángel Grullón. Muchas noticias, muchos inventos, muchas cosas raras a nivel de El Mundo este viernes. Así comenzamos. Noticias. Los titulares principales de los periódicos a nivel mundial este viernes, con las noticias que están copando la atención en el mundo. Arrancamos con Rusia. Venezuela denunciará a Estados Unidos ante instancias internacionales por el asalto a su embajada en Washington. Noruega confirma contactos preliminares con el gobierno de Maduro y la oposición venezolana. Un apartheid edulcorado con música, luces y colores. Israel acoge Eurovisión. China no está interesada en seguir adelante con las negociaciones comerciales con Estados Unidos. En Nueva York, anciana muere al incendiarse su apartamento Naisha en Queens. El viernes estará templado en todo Nueva York. Defensa de los imputados sugiere que Junior Guzmán Félix pertenecía a los trinitarios. Presidente del Consejo propone reducir criminalización por delitos menores. Hombre que abusó sexualmente de mujer hospitalizada fue arrestado. No es gran cosa, estábamos haciendo un arresto legal, dijo teniente al percatarse de que Garner podría morir. Eliminación de subsidio de vivienda dejaría en la calle a miles de neoyorquinos. Concejal pide ley antilluvia en juegos de Yankees y Mets para evitar esperas eternas. Neoyorquinos con opiniones divididas sobre candidatura de Bill de Blasio. ¿Quién reemplazará al candidato de Blasio en la alcaldía de Nueva York? Estuvo 16 años preso por error y se hizo abogado para combatir injusticias en Nueva York. En el plano internacional, más de 400 niños infectados con VIH en un pueblo de Pakistán. Trump, todas las personas que entren ilegalmente a Estados Unidos serán sacadas del país. Cuatro personas murieron en una avioneta tras estrellarse en el aeropuerto internacional de Dubái. Oposición laborista rompe la negociación sobre el Brexit con el gobierno. Escalofriante, acusan a una mujer y su hija por el asesinato de una embarazada en Estados Unidos. México mantiene suspensión de clase en educación básica y medida por contaminación. Noticias. Noticias en Dominicana. Titulares, doctor Balcácer. La vicepresidenta de la República y el Colegio de Abogados se oponen a que la Corte de San Francisco de Macorís le haya rebajado la pena a la señora Marlene Martínez, cómplice del asesinato ejecutado por su hijo a la menor embarazada Emily Peguero. Los Pincho, Leonel Fernández y los reformistas llevaron al poder a Danilo. Pero eso ya no ha, pero eso ya ha variado, dice Benicito Castillo. Si hay reelección, habrá problema
en la República Dominicana. En Santiago y el Cibao, Marcha Verde y otros grupos opositores al gobierno harán manifestaciones regionales en contra de la reelección, la corrupción y la impunidad en toda el Cibao. Elecciones dominicanas se destacan o se debaten, mejor dicho, en los tribunales. Junta Central Electoral acataría el fallo que emita el Tribunal Constitucional sobre el arrastre o no. La noticias. El dinero y la campaña son los elementos más destacados en los gobiernistas para manifestarse en el poder a través de la reelección, para mantenerse en el poder a través de la reelección. Como si fuera un patrimonio familiar, el diputado peledeísta Cerulle le traspasa su cargo a la esposa mientras él se va a ocupar un cargo como embajador en el exterior. Cosa de dominicana. Bueno, y la noticia más importante que recogen todos los diarios convencionales en el país. Senador Bob Menéndez pide al secretario de Estado Mickey Pompeo su intervención ante la eminente reelección de Danilo Medina en la República Dominicana. Pompeo es uno de los secretarios de Estado más influyentes en los Estados Unidos y en la política exterior de esa nación. Esos son de los titulares que recogen los diarios dominicanos con relación a una supuesta declaración que ha dado el señor Menéndez, el cual exhorta o conmina al secretario de Estado Pompeo para que intervenga en los asuntos internos de la República Dominicana. Eso ha creado un revuelo, que eso vamos a analizarlo, Bolívar, cuando tú lo consideres del lugar. Adelante. Estamos aquí y allá, estamos en todas partes. Titulares en el mundo, Boaza. Tras la suspensión de vuelos estadounidenses a Venezuela, decenas de venezolanos permanecen varados en Miami. Al menos 3 días llevan algunos de estos venezolanos quienes están varados en el aeropuerto de Miami a raíz de la cancelación de vuelos desde Estados Unidos a la nación sudamericana. Pero la decisión de este miércoles de parte del Departamento de Transporte, donde se ratifica de manera federal la prohibición, evidencia un escenario aún más incierto. Y desde el 8 de mayo yo estoy intentando regresarme a mi país, donde tengo a mi hijo, a mi esposo. Resulta y acontece de que cuando me vengo hoy, me consigo con la grata sorpresa de que no, ellos no nos dan respuesta de nada. La ONU reacciona frente a posible diálogo de Venezuela y Noruega. Los representantes del gobierno en disputa de Venezuela y la oposición habrían viajado a Noruega para discutir posibles opciones frente a la situación en la nación sudamericana. Dentro de los representantes de Nicolás Maduro se encontraría el ministro de Comunicaciones, Jorge Rodríguez, y el gobernador del estado de Miranda, Héctor Rodríguez, del Partido Socialista. Mientras, por parte de la oposición, estarían el legislador opositor Stanley González, junto a los asesores políticos Gerardo Blight y Fernando Martínez, quienes también estarían en Oslo. Iván Simonovic es noticia. Tras horas de incertidumbre, fue el propio presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, quien confirmó que el comisario Iván Simonovic, quien había permanecido 14 años en prisión, está en libertad. Hoy habíamos firmado un indulto, como el que hicimos con Leopoldo, también con Iván Simonovic. Hoy afortunadamente se dio la libertad. A primera hora de la mañana, el abogado de Simonovic, Joel García, aseguró a La Voz de América que su defendido no se encontraba en su domicilio, que era su lugar de reclusión, bajo custodia del SEBIN. Además, había responsabilizado al Estado venezolano por lo que pudiera haberle sucedido. Dejando a un lado su intensa retórica contra la inmigración ilegal, el presidente Donald Trump dijo este jueves que desea reclutar gran talento para el país mientras anunció
anunciaba sus más recientes planes para reformar las leyes de residencia tras años de reveses y estancamientos. Un niño guatemalteco de 2 años y medio murió bajo custodia de las autoridades migratorias de Estados Unidos, convirtiéndose en el cuarto menor de edad que fallece después de ser detenido por la patrulla fronteriza desde diciembre pasado. Al cierre, le ofrecieron sobornos y participar en el negocio de la droga, pero Juan Antonio Tony Hernández, hermano del presidente de Honduras, asegura que solo aceptó una yegua, 2 pistolas y un caro reloj por parte de narcotraficantes. ¡Ey, ey! ¿Tú? ¿Quién? ¿Yo? Sí, tú mismo. ¿Dejarías a tu hija menor navegar sola en el profundo mar? Pues claro que no. Sería muy peligroso. ¿Y por qué la dejas navegar sola en el Internet? Conviértete en el salvavidas de tus hijos. Sé precavido con el Internet. Bueno, gracias por estar ahí, a los compañeros que se siguen sumando a la batería de compañeros de El Mundo al Instante. No se olviden de compartir, tengan el valor de compartir la transmisión. Ángel Grullón, gracias. Esperanza Tavares, muchas gracias por estar ahí. Buenos días. Teresa López, Maricefa Reyes, buenos días. A Gisela Sánchez Ovalle, Ángel Grullón, gracias por estar ahí. Charlis Taveras, también buenos días. Al Macho Pereira, Jacqueline de Luna, gracias. A Fina Tejada, Soraya Almanzar, Magdalena Esteves, buenos días y gracias por estar ahí. A Fina Tejada, gracias, gracias a todos. Un abrazo fraterno a cada uno de ustedes. Bien, hace días las redes sociales están expulsando al aire información referente al nepotismo que está sacudiendo a la República Dominicana, donde millones de pesos que se transfieren en dólares se están repartiendo los funcionarios del gobierno de Danilo Medina y del PLD. Dinero del pueblo que un grupito de desalmados se está robando en nombre de la democracia y con el apoyo y el silencio de Danilo Medina, un presidente chincha, porque solamente una chincha como él no se da cuenta del escape de dinero que hay con la cantidad de botellas en todo el estamento del gobierno. Desde artistas como Johnny Ventura, Milly Quesada, Sergio Vargas, Peña Suazo, pasando por figuras como el propio director de prensa del Palacio, Rodríguez de Marchena, tienen a sus familiares cobrando dinero, dinero que les roban al erario público, incluyendo al propio presidente chincha de la nación mermelada, porque hasta el yerno, el marido de su hija, y sus hijas, y sus cuñados, y sus hermanos, y su mujer, también cobran botella en el gobierno del PLD en la República Dominicana. Es una vergüenza de marca mayor que, demostrándose nóminas oficiales, este bandido de Danilo Medina mantenga el silencio y se ha caracterizado por quedarse callado con todo lo que le acontece al país. Corrupción sobre corrupción, invento sobre invento, y cogiendo préstamos sobre préstamos para seguir manteniendo a lúmpenes, a parásitos, a verdaderos molondrones, porque no aportan nada a la sociedad. Dinero que en el peor de los casos termina en las arcas del narcotráfico, porque muchos de esos botelleros lo que hacen es hueler perico, meterse vaina por las narices. No aportan nada, no aportan nada. Pero este bandido de presidente que tenemos se queda en silencio. Millones de dólares, de pesos invertidos en botellas, en los consulados, en la cancillería, en turismo, en Indotel, en el palacio, en la judicatura, en el departamento de educación. Y mientras eso sucede, nuestros policías tienen salarios de cebolla, salarios
irrisorios. Nuestros policías tienen el uniforme más ajado que puede tener una institución que se respete en toda América Latina. Nuestros policías usan revolvito enriquillo y en el peor de los casos, para defender como guardaespaldas a algunos funcionarios, usan ametralladora Thompson, que ya están obsoleta y sacada del mercado. Y el gobierno prefiere pagarle botella a un paquete de hijos de la gran puta en vez de ir en auxilio de las Fuerzas Armadas, de la Marina de Guerra, de la Policía Nacional, y coger ese dinero que se está dilapidando y comprar un par de aviones para poder tener una línea aérea nacional que no la tenemos. Y se nos está sacando el mil por mil a los dominicanos que viajamos con los impuestos y no tenemos una línea aérea, que debiera darle vergüenza que Bolivia tenga su propia línea aérea. Entonces, no se puede seguir en este carnavalito y todo el mundo está bien. Yo veía una amiga ante una información que yo daba que me decía, yo no tengo que bajar eso porque es más de lo mismo. Entonces nadie quiere leer, nadie quiere aportar nada. Entonces, el presidente dice que el país está bien y la FAO dice que el país está en miseria. Observen la cara de los policías. Observen, no están bien. Policías pasando hambre, guardias pasando hambre, marinos pasando hambre. Sin embargo, el hijo de Felucho gana una suma elevadísima. Los hijos del presidente de la Junta Central Electoral ganan una suma elevadísima. La primera dama gana una suma elevadísima. Los cuñados ganan una suma elevadísima. La hermana y la hija de Rodríguez de Marchena, aparte de que Rodríguez de Marchena es el dueño del barril sin fondo de la comunicación, también tiene a la hija y a la hermana ganando sueldos leoninos. Y vamos buscando, y vamos buscando, y vamos encontrando cosas. La hija de Bauta con un sueldo elevadísimo también. Entonces así el país no puede crecer. Y un país que sigue siendo amemao, que no tiene interés de levantar cabeza, que no le importa. Cuando usted mira un Pochi, Pochi tiene empresas en Miami ganando en dólares, empresas en Santo Domingo y tiene una botella. El hijo de Felucho gana 260 mil. La hermana del bandido de Rodríguez de Marchena gana 189 mil. El esposo de la hija de Danilo gana 394 mil. Y encima de eso también tenemos que están vendiendo un paquete de vaina del Estado y no se sabe el destino de ese dinero. No hay un informe de ingreso y de egreso sobre la situación del país. El 90% de las botellas que están en Cancillería son del PLD, son del PRD. Y los compañeritos del PLD llevándoselo el diablo. Aquí en Nueva York hay PLDistas en miseria total. En miseria total. Y encima de eso también se burlan de los compañeritos del PLD dentro y fuera de la República Dominicana. Y un paquete de gente también nombrada fuera de la República Dominicana a países que nunca han ido. Usted se topa con la mayoría de periodistas con sueldos leoninos. ¿Usted cree que es posible que los tres hijos de Ramón Núñez Ramírez y el propio periodista que está en la Junta Monetaria cobrando sobre los medio millón de pesos? No, presidente, asuma su rol. Déjese de ser tan charlatán, tan sinvergüenza, tan indolente, tan inmoral. El Danilo Medina, que se vendió como un muchacho bueno, resultó ser un bandido de película. Observe la policía como está, observe esos uniformes, observe las botas, los zapatos de los policías, las corbatas, observe eso, observe los militares, los guardias, los marinos. En vez de estar dando toda esa botella, el que no trabaje que se muera, recoja ese dinero y habilite escuela de formación, habilite que esos militares tengan todo para que el país pueda estar en mejor situación. En mejor situación. Esa vaina de estar
Dice que la visita sorpresa, ¿en qué se ha favorecido la República Dominicana con la visita sorpresa? Un bandido que vino anoche a dar al consulado una charla de visita sorpresa. ¿Y qué tienen que ver la visita sorpresa en Dominicana con Nueva York? ¿Qué tienen que ver? Coño, pero qué da vergüenza que el cónsul Castillo, que lo ha estado haciendo también, al final de la jornada se joda, dejándose llevar de un paquete de bandidos aquí, que andan buscando pesos. ¿Qué andan buscando pesos? Yo le pregunto a Castillo, ¿en qué se favorece la República Dominicana con que vengan a dar una charla aquí al mismo grupo? ¿Cuántas obras, cuántos aportes le ha hecho Danilo y su gobierno a los dominicanos de Nueva York? ¿Cuál es el aporte del consulado a la comunidad dominicana? ¿Cuál es el aporte si tenemos el pasaporte más caro? Si hay una jodida burocracia en ese consulado que les ronca la madre. ¿Cuál es el aporte de la Junta Central Electoral al dominicano de ultramar? ¿Cuál fue el aporte del encuentro del United Palace a la comunidad dominicana que hasta un herido hubo? ¿Cuál es el aporte? Si usted lo ha hecho bien, cónsul, termine su jornada bien. El problema no está al entrar, es al salir. No se deje llevar de cuento de sirenas. Es como el caso de Carlos Gómez. ¿Qué hacía Carlos Gómez metido en el consulado anoche? Si Carlos Gómez es un aspirante a senador por el Partido Reformista en Moca. Coño, que quieren jugar todas las bases. Quieren estar bien con Dios y con el diablo. El mismo caso de Félix Cabrera. Félix Cabrera quiere ser senador de Salcedo, pero vive metido en Nueva York. Ni aporta allá, ni aporta aquí. Entonces el gobierno tiene que sacar de abajo y explicar este derroche de dinero, porque es vergonzoso. Es vergonzoso lo que está pasando. Una educación famélica, por cada estudiante mediocre, 5 botellas. ¿Eh? Por cada artista come mierda, comenzando por Johnny Ventura, 20 miserias. Entonces así no se puede. Usted me va a decir a mí que Johnny Ventura merece un sueldo. Que Milly Quesada merece un sueldo. Que los hijos de Felucho merecen sueldo sin trabajar. Eso es lo que uno sabe. Por eso es que le hemos estado sacando las nóminas para que ustedes busquen. Pero también ustedes son unos cobardes. Encuentran amigos y se quedan callados. Porque no hay voluntad de tener voluntad. Quieren que sea otro quien hable por ustedes. Ni valor. Ni valor, todos somos patriotas, pero no hay valor para denunciar los males. No hay valor. Nadie dice nada, todo el mundo nada más opina. Las redes sociales no votan. Las redes sociales no son más que un marketing que cuando le dé la gana a un grupo, la pagan como han hecho en Venezuela. Como hicieron en Bolivia, como hacen en Nicaragua. ¿Por qué? Porque el control lo tiene ese grupo. Es empoderarse y crear conciencia. Cuando usted mira a intelectuales plagados por un plato de comida, a politiqueros plagados, comenzando en Moca y terminando en Santo Domingo. Aquí, tú te pones a ver los movimientos de protesta, desorganizados totalmente. Pero tampoco se preocupan por hacer cursos de formación. No hay interés de aprender nada, de buscar soluciones, de aprender a redactar, de aprender a tomar fotografías, de aprender lo que es el internet. No, aparecen 10 gente de gobierno y van a vocearle ladrón, ladrón, ladrón y creen que con eso tumban el gobierno. ¿Qué ganan con decirle ladrón, ladrón a un funcionario que no tiene seso, que no le importa porque perdieron la vergüenza y perdieron la moral? Que no se tiene ningún tipo de control en materia de prensa. Mira ese invento hoy que sale en los periódicos dominicanos de Bob Menéndez. Un invento. Que Bob Menéndez mandó una carta y usted no ve la jodida carta en Reuters, usted no ve la jodida carta en France Press, usted no ve la carta en New York Times, usted no ve la carta en Daily News, usted no ve la carta en los periódicos de New Jersey, que es de donde Bob Menéndez es senador, usted no ve la carta en el Miami Herald, usted no ve la carta en ningún sitio, solo en todos los periódicos dominicanos. Pero peor aún, usted se va a la página de Twitter de Bob Menéndez y no aparece la jodida carta. Usted se va a la página del Senado de Bob Menéndez y no aparece la jodida carta. Usted se va a la minuta del Consejo, del Congreso, y no aparece la carta de Bob Menéndez.
Entonces, ¿quién se inventó la carta? Se inventan la carta porque hay un lío que hay que tumbar. Ahí está, tenemos el lío de la señora esta, de Marlin Martínez. Tenemos el lío de Odebrecht. Ayer le hablé de todos los problemas que tiene el país. Y andan barajando. Y toda esa vaina de esa carta, el único propósito que persigue es al final meterle mano a Leonel Fernández. Danilo Medina va a meter preso a Leonel Fernández. Créanlo, y va a ser así. Aparte de que Leonel está dando connotaciones de loquera, que están cometiendo un paquete de babosadas. Y ahora los vinchos más patriotas que Juan Pablo Duarte. Quique Antún más patriota que Juan Pablo Duarte. Pero al final el objetivo es el mismo. Crear un pandemonium para seguir haciendo diablura con la reelección. Y al final, si hay que meter preso a Leonel, Leonel será hecho preso. Y si hay que matarlo, también lo va a matar Danilo Medina. Porque Danilo no tiene hiel, no tiene principios, no tiene moral. Es un indolente y es un amargado. Noticias. Adelante, doctor. Bueno, tú lo has dicho todo. Tú has hecho un análisis y del panorama político y de desacierto que vive la República Dominicana. Tenemos varias semanas, para no decir meses, hablando sobre la situación que aqueja a grandes los estamentos fundamentales de la nación. Y hoy el escándalo que hay en toda la nación nuestra es la una supuesta carta que se presume que sería enviada a Pompeo, el secretario de Estado de los Estados Unidos, que más tiene que ver con la problemática en el exterior de esa gran nación. Y los principales diarios de la nación dominicana destacan en primera página de esos medios mediáticos y, por qué no decirlo, convencionales, esto como la principal noticia del país. Y como se habla de la reelección y la contrarreelección, el sector antirreeleccionista ha tomado como punto de lanza, voy a darle así, esta supuesta carta de Pompeo, de Meléndez, del cubano senador por allí, por esa gran nación norteamericana, del Congreso, sí, y enviada hacia Pompeo, que es el secretario de Estado de Asuntos Exteriores del Departamento de Estado norteamericano. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar con esto? Porque ahora me dice que no aparece en ninguno de los diarios norteamericanos, ni hay ninguna connotación de que esa carta realmente exista, y no hay una declaración ya concreta y oficial por parte de congresista con relación al caso dominicano. Aquí se rumora que eso forma una actitud estratégica por parte de un sector del gobierno para desviar otras cosas. No dicen que no. Noticias. Se cayó. Bueno, en el caso de Evo Menéndez, se le cayó la llamada a David. En el caso de Evo Menéndez, yo tengo en este momento la página oficial del Senado. La página oficial en inglés y en español. Oigan los titulares que trae la página principal, donde se registra todo lo que hace el senador. Menéndez presenta proyecto de ley Verdad para enfrentar la crisis de Venezuela. Esa es una. La otra nota, Menéndez se reúne con ex trabajador indocumentado de club de golf del presidente Trump. La otra nota que trae la página de Menéndez fue juramentado para tercer periodo en el Senado.
La otra nota, Menéndez votó en contra de Cabanús a la Corte Suprema de Justicia. La otra nota, Menéndez conmemora primer aniversario del huracán María. La otra nota, Menéndez, la separación familiar será una mancha en nuestra historia. Eso es referente al discurso de ayer que pronunció el presidente Trump. Luego, dice, en la sala de prensa de su página, Menéndez, Warren y colegas urgen a FEMA tomar acción en la reconstrucción del Hospital de Puerto Rico. Menéndez celebra aprobación de resolución por el 5 de mayo. Visita de estudiantes de Pasey a oficina de Menéndez. Reunión con nuevos ejecutivos de FEMA. Visita del Príncipe Carlos a oficina de Menéndez. Visita del presidente de la Universidad Rutgers a oficina de Menéndez. Visita de ministros centroamericanos. Audiencia sobre Venezuela en subcomité. Esas son las notas que aparecen al 16 de mayo. O sea, ayer. Ayer no hay nada referente a la jodida carta. Pero si nos vamos al Twitter de Bob Menéndez, que es el que él más usa, en el Twitter de Menéndez, senador Bob Menéndez, Twitter, ahí usted no encuentra ningún tipo de información que haga alusión a la República Dominicana. El último Twitter que él subió fue el 15 de mayo, referente al problema ruso y el asunto este nuclear, donde él está discutiendo que hay que parar eso. Hace 17 horas también habló que es una demencia el asunto de separar las familias que ha propuesto el presidente Donald Trump ayer. Y hay una comunicación de Bob Menéndez dirigida al comité de nominaciones referente al grupo de los Mara Salvatrucha o la MS-13, que son gangas que están dentro de Estados Unidos. Con relación a República Dominicana, no hay nada que haya salido, por lo menos público, de la oficina de Bob Menéndez. Pero si le decimos a Google, y yo lo invito a que ustedes lo hagan, Bob Menéndez, opuesto a reelección de Danilo, ¿con qué se encuentran? Que la nota aparece, pide intervención de la Casa Blanca. Pide intervención de la Casa Blanca. Pero ahí no te está hablando de el periódico, te sale el periódico Hoy, te sale el periódico Litín Diario. No hay ninguna comunicación. Sí hay una comunicación donde Bob Menéndez habla de ir en auxilio de la democracia en América y el Caribe, en los países de América Latina y el Caribe, para evitar que se extienda. No es que él ha dirigido una comunicación específicamente sobre la República Dominicana. Y ahí es que se ha querido confundir. Ojo, los dueños de periódico, los directores de periódico y los corresponsales de periódico, todos dependen de Danilo Medina, porque todos son asalariados de Palacio. ¡Noticias! Continúe, doctor, con su análisis. Sí, me excusan porque el internet otra vez falló, pero estamos de nuevo. Yo decía, y creo que también se analiza y se discute aquí en Dominicana, que hay un sector de los demócratas estadounidenses que muestran mucha preocupación por lo que está aconteciendo en la República Dominicana. Y Menéndez es también de esa línea, que ha hecho algunos pronunciamientos en algunas oportunidades. Pero de que aparece una información en primera plana de los diarios convencionales, principalmente de uno de los periódicos tradicionales de este país, como es el Litín Diario, donde involucra o señala que este señor Menéndez le había enviado una comunicación al señor Pompeo, el secretario de Estado, que tiene que ver con los asuntos de relaciones internacionales de los Estados Unidos o relaciones exteriores.
Eso ha creado un impacto, ha creado impacto esta información, y los antirreeleccionistas han tomado esto ya como un marco de referencia y lanza para seguir actuando en contra del montaje de una falsa electorera que se avecina en la República Dominicana. Y digo falsa electorera porque ahora la Junta Central Electoral, que es el órgano rector para dirigir los comicios en este país, ahora está a merced de lo que digan las cortes, las altas cortes de la nación, principalmente el Tribunal Constitucional. Digo una cosa hace varios días, de que va a haber elecciones aquí, pero que en 6 provincias, en el Distrito Nacional y 5 provincias restantes, ahí va a haber elecciones con arrastre. Pero que en las 26 provincias restantes, no. Entonces hubo una especie de contradicción con la propia ley que rige a la Junta Central Electoral y a los partidos políticos. Y esto hoy en día se destapa que los partidos políticos que se oponen a esa actitud incoherente de ese órgano electoral ya están emitiendo su juicio, haciendo su planteamiento del lugar, y han empoderado al Tribunal Constitucional para desmentir y descalificar a la Junta Central Electoral de la República Dominicana. En un estado, Bolívar y todos los que nos escuchan, en un estado de incertidumbre que vivimos en Dominicana, esa actitud entre la Junta Central Electoral, los partidos que supuestamente participarían del proceso electoral, y las cortes, principalmente el Tribunal Constitucional o el Tribunal Administrativo Electoral, en este tipo de contradicciones y de no ponerse de acuerdo, ¿qué le espera a esta nación? ¿De qué elección entonces podrían hablarse? Cuando apenas lo que faltan son 8 o 9 meses para las elecciones en este país. Entonces, ahora se destapa esta declaración de supuestamente de una carta que se le envía al secretario de Estado de Relaciones Exteriores. Déjame reforzarte el análisis para que tenga un poco más de fortaleza lo que tú estás diciendo. Oye lo que dice la carta que se envió al Congreso. Dice: en medio de las crecientes amenazas a la democracia en todo el mundo, Estados Unidos debe demostrar su compromiso con la defensa de las normas democráticas y no puede hacer caso omiso cuando un líder electo intenta ampliar su dominio del poder modificando la constitución de su país para su beneficio, escribió el senador Menéndez. Además añade: como ustedes saben, la República Dominicana y varios otros países de América Latina han tenido una transición desafiante, pero constante, hacia la democracia civil después de décadas de autoritarismo duradero y exceso de gobierno. Por otra parte, Menéndez recuerda en su carta que en principios de este año, el Senado de los Estados Unidos aprobó una resolución con la que se reafirma el compromiso con la democracia en América Latina y que además apoya los límites de los mandatos de presidentes debido a los antecedentes en la región de golpes de Estado, corrupción y abusos de poder. Ese es el extracto de lo que emana del Departamento de Prensa del Congreso, de una carta que él envió. Hace alusión a Dominicana porque es parte del juego que él estaba denunciando. Continúa. Bueno, entonces ya hay algunas luces con relación a lo que estamos debatiendo y a lo que se está planteando
Hay una preocupación. Claro, pero recuérdate, David, que la República Dominicana, los de allá han querido decir como que la carta es específicamente sobre República Dominicana. No, la han mencionado porque ellos están preocupados. El mismo caso, nunca se supo qué le dijo en Mar-a-Lago Donald Trump a los que invitó. Eso no se dijo. Entonces hacen esta carta como que tú mandas una carta diciendo, mira, hay esto y esto y esto, y queremos que se averigüe esto y esto y esto y esto por asunto de prensa. Es lo mismo, mencionan a la República Dominicana y quieren hacer un pandemonium con Bo Menéndez, que de hecho, Bo Menéndez, después del lío de las nalguitas del barco, por allá, por La Romana y Punta Cana, no ha vuelto a la República Dominicana. Ojo, okay, pues Bo Menéndez tiene que ver con el caso de Mergel, el familiar de Vincho Castillo. Adelante. Ok, pero en ese mismo contexto, independientemente de eso que tú acabas de señalar, hay una preocupación por parte de los Estados Unidos en todo el hemisferio latinoamericano. ¿Sí? Entonces, y si dentro de esa preocupación en el hemisferio nuestro, se encaja también la situación dominicana. Se encaja la situación. Claro. Y los políticos opositores al gobierno podrían tomar eso como de buen provecho para ellos. De buen provecho para ellos. Y más las cosas que se dicen que están ocurriendo en este país. Luce que hay una preocupación, entonces, por los Estados Unidos, con lo que está ocurriendo en Dominicana, con lo que está ocurriendo en Bolivia, o lo que está ocurriendo en Nicaragua, o lo que está ocurriendo en Venezuela, pero hay una preocupación. Y la mayor preocupación que tiene el pueblo dominicano, o sectores que inciden en el despertar del pueblo dominicano, es que se quiere otra vez reformar la constitución de la república, y esto ha creado un dime y direte entre opositores y gobernistas. Y esto también ha contaminado a un sector que dentro del propio partido que está en el poder se opone a la reforma constitucional para darle paso a una nueva reelección de Danilo Medina. Pues hay una especie de polarización en la República Dominicana con el tema electoral. Un tema electoral que tiene unas raíces de FAT, porque esto viene de fraude en fraude, de engaño en engaño, de diablura en diablura, de un partido en el gobierno por casi 20 años, y lo que ya ha creado es mucho malestar en algunos estamentos fundamentales de la sociedad dominicana que no han sido favorecidos por el oro corruptor. Usted ve que los que están aquí hablando de reelección son los que tienen compromiso directo con esa camarilla que rodea a Danilo Medina y comparte. Esa es la realidad. Entonces, los Estados Unidos, viendo un país inestable como es la nación dominicana, donde un día aparece apoyando al socialismo siglo XXI y otro día aparece siendo como uno ultraderechista o uno ultraizquierdista, y no se sabe qué es lo que tiene, cuál es la situación. Lo demostró con Venezuela, tiene dos embajadores en Dominicana y ninguno de los dos sabe cuál es el que manda. Correcto, porque no tiene una posición clara de lo que del manejo de estos asuntos de Estado, porque se le ha ido de la mano. Se le ha ido de la mano los asuntos administrativos, los asuntos de Estado se han ido de la mano. Y por eso es el escándalo este que tenemos, que somos en todo el hemisferio americano, somos una especie de paraíso fiscal para todos estos delincuentes que vienen y hacen lo que les dé su maldita gana en este país. De ahí el escándalo de toda esta botella y de este pifarro de nuestro el peso dominicano, de cómo se lo distribuyen entre la familia, las queridas, los cueros y las vagabundas y todo el mundo. Claro, claro. Qué falta de respeto a este país. Por eso el escándalo que usted ve, que un día amanecen
por entrarle a dos manos a los pobres haitianos, y otra vez se le abre la frontera a los haitianos para que entren no solamente los haitianos, sino entren otras desgracias más por ahí. Entonces, un Estado fallido completamente. Estado fallido completamente. Y con este espejismo que quieren venderle al mundo, que es un país desarrollado y que aquí lo que predomina es una clase media. Mientras que la FAO dice que no, que aquí esto se encaja dentro de los 5 países más pobres del hemisferio americano. Entonces, ¿hasta dónde que quieren llevarnos? Por eso esa carta, esta carta, que tiene un carácter ya global, un carácter también para enfocar la problemática del hemisferio americano, pero nos toca a nosotros también, parte de esos párrafos que hay en esa carta, toca a la República Dominicana, y toca la desgracia a la cual estamos viviendo, y toca una atención por parte de ese congresista al señor secretario de Estado de los Estados Unidos, para que observe y para que tome ciertas medidas en base a la política exterior de los Estados Unidos con relación a estos países endemoniados y prácticamente en poder de enemigos que lo único que han hecho es afectar a los intereses a los Estados Unidos de América en el hemisferio y de estar intruso en la política exterior de los Estados Unidos en cuanto al manejo dentro del marco de la geopolítica que debe de prevalecer para la preservación de la paz mundial. Y cuando yo hablo en ese sentido, me refiero a la influencia que tienen ya los rusos y los chinos en este hemisferio, y donde estos gobiernos desacreditados por la corrupción, por la criminalidad y por la falta de respeto a su propia gente, se prestan a hacerle el juego. Por esa es la preocupación de ese congresista demócrata y por eso es la preocupación de ese secretario de Estado de los Estados Unidos frente a lo que está ocurriendo en América Latina y en el orden particular en la República Dominicana. Creo que la carta esa, aunque no enfocara directamente la problemática, el problema solamente dominicano, es una carta que ha impactado en todo el territorio nacional y en los certamentos que quieren salir de Danilo Medina y comparte. Adelante. Noticias. Bueno, vamos a ver qué opinan los compañeros antes de continuar con un par de reportajes que tenemos. Vamos a subir para buscar los que se han sumado. Vamos a ver. Jacqueline de Luna, buenos días. Fina Tejada, Soraya Almanzar, Magdalena Esteves. Buenos días a la licenciada Inés de Fernández, Xiomara Salamet, Juana Tejada, Máximo Padilla. Inés de Fernández, buenos días, maestro, a los dominicanos del área triestatal que se preparen para darle el día 3 de junio un recibimiento a Danilo Medina a la Universidad Baruch de New York, donde recibirá un doctorado que no me merece. El que quiera acompañarnos a esa protesta, llámeme 963-393-3825. Gracias, Zoilo Duvernay, por estar ahí, Magdalena Esteves, y pagándonos impuestos carísimos. Las actas de nacimiento se venden, los vuelos con impuestos más caros del mundo. No hay un organismo serio. Mira el caso de Emily Peguero. Qué vergüenza. Hace una retrospectiva de lo que hemos hablado. Hace Magdalena. Gladiris Cabreja Rivas, gracias por estar ahí. Buenos días. Vegate Nicauli, gracias. Jay Bautista, Josefina Pérez, Torca Vázquez, Chino Estrella. Buenos días, líder. Telsida Rodríguez, gracias por acompañarnos. Maricefa Reyes, Jay Bautista, Boli, David, buenos días. Tengo una inquietud. El gobierno de Danilo Medina se presta a hacer otro préstamo a China. Una táctica que usan los chinos con muchos países, el cual le permite a ellos manejarlos a su antojo.
Y como los americanos no están muy contentos con Danilo, llegará el momento en que tendrá que usar la famosa frase del Chapulín Colorado. Y ahora, ¿quién podrá defenderme? Bueno, Danilo le coge prestado y su gobierno actual que le dé. El lío viene para los nietos de los nietos. El Macho Pereira, maestro, sea verdad o no lo de la carta de Menéndez, ya hay quienes están hablando de injerencia. Pero cuando el agua nos llegue al cuello, ni vamos a querer que los gringos nos apoyen. Augusto Canaán, buenos días. Pilar Santos, buenos días. Mireya Jiménez y Delsa de Jesús, gracias por estar ahí. Teresa López, un mundo de mentira es que se vive. Alba Álvarez, buenos días. Un verdadero mundo de mentiras. Volvemos a Boazá, lo último. Después de años de reveses y estancamientos, el presidente Donald Trump presentó otro plan de inmigración en un intento para convencer al público y a legisladores estadounidenses de que es necesario reformar el actual sistema de inmigración del país. La nueva iniciativa, impulsada por Jared Kushner, yerno y asesor de Trump, se centra en la seguridad fronteriza y en modificar el actual sistema de tarjetas de residencia permanente para inmigrantes, a fin de que favorezca a personas altamente calificadas. Las declaraciones financieras más recientes del presidente Donald Trump serán difundidas este jueves y podrían arrojar luz sobre si su presidencia ha beneficiado o perjudicado sus negocios como hoteles y campos de golf. El informe, que debe ser entregado a la Oficina de Ética del Gobierno, podría revelar altibajos en ingresos en sus propiedades para 2018, como por ejemplo su resort Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, su hotel en Washington, D.C., y su campo de golf en Doral, Miami. En Venezuela es noticia Iván Simonovic, uno de los presos políticos más emblemáticos del chavismo. Tras horas de incertidumbre, fue el propio presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, quien confirmó que el comisario Iván Simonovic, quien había permanecido 14 años en prisión, está en libertad. Hoy habíamos firmado un indulto, como el que hicimos con Leopoldo, también con Iván Simonovic. Hoy afortunadamente se dio la libertad. A primera hora de la mañana, el abogado de Simonovic, Joel García, aseguró a La Voz de América que su defendido no se encontraba en su domicilio, que era su lugar de reclusión, bajo custodia del SEBIN. Además, había responsabilizado al Estado venezolano por lo que pudiera haberle sucedido. 5 estados anunciaron este jueves demandas contra la industria farmacéutica estadounidense por la crisis de adicción de opioides, que se ha convertido en la mayor causa de muertes accidentales en muchas jurisdicciones del país. Con las querellas presentadas por Kansas, Maryland, Virginia Occidental y Wisconsin, ahora son 45 los estados que han tomado medidas legales en los últimos años contra Purdue Pharma, fabricante de OxyContin. En una nueva y sorprendente resolución, la Corte Suprema Argentina informó este jueves que el primer juicio por corrupción a la expresidenta Cristina Fernández comenzaría la próxima semana, tal como estaba previsto inicialmente. Al cierre, diplomáticos europeos y latinoamericanos se reunieron este jueves de manera informal en La Habana para discutir cómo llevar adelante programas de cooperación, apoyo financiero e intercambio en momentos en que Estados Unidos intensificó sanciones contra Cuba. El peor de los alcaldes de todo Estados Unidos, Bill de Blasio, no ha podido con Nueva York, pero quiere terminar de destruir el mundo. Y a los Estados Unidos, ayer, anunció que va por la presidencia. Escuchemos. Junto a su esposa, la primera dama de la ciudad de Nueva York y con la Estatua de la Libertad como trasfondo, el alcalde Bill de Blasio habló de su sueño americano, ganar la presidencia de los Estados Unidos en el 2020. I have the honor of running for president of the United States. That is the American dream. De eso se trata el sueño americano, que mis abuelos hicieron la travesía por la Estatua de la Libertad y 2 generaciones más tarde yo tengo el honor de aspirar a la presidencia de los Estados Unidos, dijo el alcalde. Con el anuncio de hoy, de Blasio se une a un grupo de 20 demócratas que buscan la nominación de su partido. El anuncio lo hizo primero a través de un video de 3 minutos en YouTube con un mensaje enfocado en la clase trabajadora, donde destaca sus logros. Entre ellos, menciona programas de educación pre-kinder para todos, salario mínimo de $15 y días de enfermedad con paga garantizada para el trabajador. Tras enterarse del anuncio, como de costumbre, el presidente Donald Trump reaccionó en su cuenta de Twitter, donde dijo: Bill de Blasio, de la ciudad de Nueva York, es el peor alcalde de los Estados Unidos. Es un chiste, pero si te gustan los impuestos y la criminalidad, él es el hombre. La ciudad de Nueva York lo detesta, terminó diciendo. De Blasio no tardó en responder. A él le gusta darle apodos a la gente y yo le tengo uno. Don el Estafador.
Te dice todo lo que necesitas saber de él, dijo el alcalde. Un líder republicano de nuestra área piensa que Di Blasio sería un contendor fácil de derrotar. Sería el candidato perfecto para que Donald Trump sea reelecto presidente. Es decir, si de Blasio va en contra de Trump, sería un regalo a Donald Trump. ¿Y algunos neoyorquinos qué piensan? Creo que no tiene mucha relevancia la candidatura de él. Creo que entre 24 candidatos no creo que vaya a llegar al final. ¿Tú crees que tiene una buena oportunidad el alcalde de Blasio? La verdad no sé. ¿Puede intentar? No pensamos que Donald Trump iba a ganar y ganó. ¿Eh? Bueno, esa es la situación. Ahora vamos a analizar el informe que nos envían sobre el discurso que a la nación dirigió ayer sobre inmigración el presidente Donald Trump. Escuchemos. Nuestro plan logra dos metas sumamente críticas, dijo Trump. Frena la inmigración indocumentada, asegura la frontera y protege los salarios de los trabajadores de este país, al mismo tiempo que promueve los valores de esta nación y atrae a los mejores y más brillantes talentos del mundo. Para congresistas que han peleado por reformar las leyes de inmigración en este país con el fin de regularizar a las millones de personas que viven sin permiso legal, el plan del presidente va más allá de lo absurdo. El plan que anunció hoy el presidente en realidad no es un plan honesto, sincero o concreto. Muchos dicen que el plan de Trump enerva a las comunidades migrantes, al sistema de inmigración legal que actualmente existe y que promueve una agenda antiinmigrante. Las reformas que propone este país no incluye al pobre, al trabajador, a las personas que no tienen familia, a las personas que no son soñadores, el problema va a seguir existiendo. Entonces ellos lo que tienen que proponer es algo más comprensivo que entienda la complejidad de la comunidad e incluya a todos. Y las leyes actuales de inmigración que tenemos en este país datan de 1965. El objetivo en aquel entonces fue conservar y promover la unidad familiar. Antes que eso, las políticas migratorias de este país se basaban en razas, en nacionalidades, dándole prioridad a los europeos blancos. Regreso con ustedes. Bueno, seguimos con Donald Trump. Into the pride of our nation. Será el orgullo de la nación y la envidia del mundo, dijo el presidente Trump al presentar ante allegados y seguidores que aplaudían en la Casa Blanca su plan migratorio. Currently, 66% of legal immigrants come here on the basis of random chance. They're admitted solely because they have a relative in the United States. Trump dijo que quiere que la mayoría de los nuevos inmigrantes tengan talentos excepcionales, estudios avanzados, hablen inglés y tengan cómo mantenerse. A lágrimas ya no tengo. Ahora es rabia y con esa rabia yo voy a empujar para que hagan cambios. El esposo y padre de los 5 hijos ciudadanos de Cecilia, deportado por una parada de tránsito, se queda por fuera, al igual que los 11 millones de indocumentados que viven aquí. Ante la insistencia del presidente de que necesitamos inmigrantes productivos, talentosos, que contribuyan al crecimiento de Estados Unidos, activistas le responden que ya están aquí, que los conocemos como soñadores. Y esta administración, aseguran, los está desechando. Tampoco mencionó a los tepecianos, pero el presidente aseguró que va a blindar la frontera contra las drogas, que para el año entrante ya podría tener construidas 400 millas del muro y que agilizará las deportaciones de solicitantes de asilo que no pertenezcan aquí. Él no quiere reconocer que los Estados Unidos es una potencia por la labor, por las contribuciones de la comunidad inmigrante. Consciente de que aún en su propio partido han dicho que el plan no tiene futuro, el presidente lanzó la reforma como tema de campaña, asegurando que será aprobada cuando gane la reelección y mayoría en ambas cámaras. Para nosotros, cada minuto cuenta. En CTV Radio, la nueva opción digital desde Nueva York. El presidente Donald Trump está como una navaja antigua, corta en el aire. Lo que ha presentado ayer no es más que una réplica exacta del gobierno del Canadá. Punto por punto. Punto por punto. Se aprieta el juego. Créanlo, se aprieta. Y se aprieta bien porque nadie le despinta al presidente Donald Trump la reelección. Mientras
los demócratas continúen en un dime y direte y no presentando un líder de nivel. Observen solamente los 24 candidatos que están detrás de la nominación para enfrentar a Donald Trump. Solamente observen eso. Aparte del ex vicepresidente de Obama, los otros 23 restantes no reúnen condiciones. Entonces, todo indica cómo van las cosas y cómo está esta nación con un racismo creciendo y una división en todos los órdenes, que el presidente Trump se va a alzar con el santo y la limosna de nuevo. Además, ya Trump le cogió el gustito al poder. Y los norteamericanos se acostumbraron a las mentiras y a los inventos. Montado en el mismo caballo de América Latina, de eso no hay ninguna duda. Bien, ¿qué tenemos por aquí? Alba Álvarez, gracias por estar ahí. Pilar Pichardo, buenos días. Araceli María Pimentel, Milenita Altagracia Ruiz, la familia de Melanie Trump llegó aquí a través de la cadena familiar. Sí, pero ya eso es historia, Milenita. No importa, ya escuchamos lo que dijo el presidente ayer. Todo es borrón y cuenta nueva. Y eso es lo que le está haciendo desde que se montó. Teresa López, ¿cuáles valores, dice Trump? Aquí hay de toda la clase de trabajo para toda la clase de gente. Teresita, lo mismo que le dije a Milenita. Borrón y cuenta nueva. En su mente hay una cosa. Él está violando todas las reglas y todos los cánones históricos. Pero él es el presidente y él es el que toma las decisiones. Mientras el Congreso esté dividido, mientras los demócratas no estén firmes, mientras los independientes no estén firmes y mientras los socialistas, con la Ocasio esta de Nueva York, que lo que ha hecho es meter la pata una y otra vez, estén divididos y haciendo cada quien por su lado, estamos jodidos. Si no hay una unidad monolítica y si no hay un liderato real, firme y creíble, en el Partido Demócrata por lo menos, el futuro de Estados Unidos no pinta nada bueno para los indocumentados, para los que llegan aquí con visa, para los que se quedan. Se aprieta el juego. Y si se aplica la ley de Canadá, yo conozco bien lo que son las leyes de Canadá, estudié ahí, viví mucho tiempo en Canadá. La situación es difícil en Canadá. Y los que viven en Canadá saben lo que son las leyes de Canadá. Hasta el extremo que si tú no tienes la maladí, que es el Medicaid aquí, a ti nadie te recibe en un hospital, porque aquí tú llegas a un hospital sin Medicaid, sin nadie te atiende, no te despachan. Pero si se aplica ese principio canadiense, se le ponen esas leyes a este lado, entonces ahí el juego se aprieta. Nada, son las 10:04, llegamos al final de la semana y al final del programa. Doctor Balcácer, buenos días. Sí, buenos días, Bolívar. Felicitar otra vez a la gobernación provincial que consiguió un poco más de RC2 y están trabajando en la pavimentación de los barrios. Por falta de una coordinación entre el alcalde y el gobernador, hay algunos barrios que podrían quedar sin ese asfalto, porque adolecen de lo que se llama contenes, aceras y contenes, que es un asunto correspondiente a la municipalidad. Pero no hay un dime y direte entre el alcalde y el gobernador, entonces lo que impera es el desorden y lo que se afecta aún más los intereses de los barrios populares. Y ahí son esas protestas y ese tipo de cosas por la falta de coherencia que hay entre estos dos funcionarios, uno del gobierno y otro de la oposición. Pues no haber concertación, el pueblo que se joda. Será hasta mañana, Bolívar. Será hasta el próximo lunes. Muchas gracias. Bueno, ¿qué decir de ese último comentario? Ni el gobernador ni el alcalde tienen interés de resolver un problema de unidad, porque uno quiere ser alcalde y el otro no sabe cómo ser alcalde. Moca, se jodió también. Abrazos, feliz fin de semana. Noticias. En CTV, división de radio de martilloyclavo.com. Desde Belfast, Rogelio Alonso.
Río de Janeiro, Jean-Louis Boucher. Adriana Hauser, Naciones Unidas, Nueva York. Jorge Millares. Felipe Gómez, Bogotá. Jenny Navarro, Cartagena. Yuri Taylor, San Andrés. En la región central, Marielena Arpizar Ariosa. Carmelo Díaz Fernández, prensa sindical independiente de Cuba. Desde la ciudad de Tami. Desde Huacho, Efraín Campos. Desde Radio Juliacán, Guadalupe Apata. Desde Yurimagua. Desde Radio Onda Azul, Puno. Desde Bagua Grande, provincia de Cubamba, Amazonas. Desde Piura, Ricardo Castillo. Desde Moquegua, a través de Radio Estudio 97. Martillo y Clavo TV. Estamos donde quiera que estés. Martillo y Clavo TV, emitiendo desde Nueva York.